Tu mejor idea. Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa donde emprendedores de toda la provincia vienen a presentarnos su proyecto o idea de negocio. Hoy, un programa especial, donde repasaremos cómo llegaron los primeros finalistas a la final y conoceremos nuevos proyectos para el Perilago de Potrerillos. Tu Mejor Idea. Hoy veremos el camino que los llevó hasta la final de María Vázquez con Buckets, Verónica Cisterna con Reservati y Ramiro Sevilla con Ladrillos Ecológicos. Además, conoceremos a Guillermo, que viene a presentarnos un proyecto de dormis para el Perilago, y Gabriel con Parador La Flor. Tu mejor idea. Vamos a repasar algunos de los emprendedores que pasaron por la cuarta temporada de Tu Mejor Idea y ya son finalistas. El primero de ellos, María Cirila Vázquez, soltera, 58 años. María tiene 8 hijos, el más grande tiene 38 años y el más chico 18. Es empresaria y chef. Su proyecto, Buckets, alimentos vegetales. Bueno, mi proyecto se llama Baquet y son quesos a base de leche vegetal, leche de coco y de almendra. Ideales para los veganos, celíacos o cualquiera que quiera disfrutar de un producto con muy buen sabor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, hola María. Bueno, mi nombre es María Vázquez y les traigo a conocer a Baquet, que es un proyecto que nació de la necesidad, porque soy chef y me daba cuenta que había mucha gente que tenía problemas con los productos derivados de la leche. Entonces era un nicho que había ahí que no estaba completo. Entonces empecé a estudiar, me llevó 7 años, estudiar las diferentes leches, los diferentes granos. Y ahí pasé por la soja hasta que llegué a la leche de coco y almendra, que realmente me enamoré. Y ahí saqué, tengo 6 variedades de queso, que son el amarelo, la sabroleta, y el roso, que son de leche de coco. Después tengo el clásico, el cremoso, que sirve para pizza, estira y todo en una pizza. Y el rallado, que se puede acompañar las pastas y demás, que son de leche de almendra. ¿Cómo es tu comercialización? ¿Cómo es el canal de comercialización y cuánto sale cada uno de estos quesos? Ya tenemos lo que es Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, en fin. El precio al distribuidor le está llegando a menos de 100 pesos y al público final está en 150, 160. ¿Por cuántos gramos? 250 gramos. Pero realmente no es un queso, porque queso es solamente de la leche animal. Es un alimento vegetal, pero tiene muchas características parecidas a un queso. María, se me ocurre una pregunta. Dijiste que tu producto es único en Argentina y en Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica. Bien, ¿has iniciado algún proceso de patentamiento? Ya los tiene. Bien. Nosotros en realidad tenemos todos los permisos a nivel provincial y nacional. Felicitarte porque hablaste de muchos años de estudio, estudiando problemas digestivos, alimentos alternativos, digo. Esto tiene un pre que no se ve muchas veces, que son años y años dedicándote a esto. Un poco ansiosa, nerviosa, pero espero que me hayan podido entender, comprender lo que expresé con respecto a Baquet, pero realmente me ayudaron mucho. Excelente el jurado.
Bueno, llegó el momento, la verdad, qué difícil, ¿no? Qué difícil. A las dos le voy a dar la misma devolución y en el mismo momento, aunque pongan un aprieto a producción, les voy a dar a las dos el puntaje. Yo me voy a parar, las voy a felicitar a las dos porque para mí las dos tienen un 10. Son emprendedoras a las que no necesito decirles nada porque ya saben lo que es emprender y saben que es un camino difícil, pero lo han hecho muy bien. Así que mi recomendación es sigan adelante, crezcan y sueñen bien grande como lo vienen haciendo. Felicitaciones. Gracias. 2-10. Muchas gracias. Me toca, bueno, María, esto que creo que es el valor agregado a lo que vos haces. Es decir, más que un alimento, es una forma de vida que atrás tiene un montón de cosas. Pero hay mucha gente, y no solamente personas grandes, sino también jóvenes que están eligiendo qué vivir, qué comer y un montón de cosas que podrías llegar a través de redes sociales. No hablamos mucho de eso. Tampoco nos comentaste qué estás haciendo ahí. Así que, de igual manera, mi nota para vos también es muy buena y va a ser un 9. Ah, bien, o sea, faltan 9, 9 y 10 y 10. 9, 9, 10 y 10. Bien, o sea que me han dado la responsabilidad a mí. Y es muy difícil porque, como se los dije, me parecen dos proyectos muy buenos, con mucho potencial. Bueno, María, ya nos estuviste presentando cualidades de tu producto. Me parece que la decisión mía se va a decantar por el potencial de crecimiento que veo entre los dos proyectos. Es muy finita la diferencia, la verdad. Pero lo que me dijiste respecto de las patentes creo que tiene un peso muy importante, así que mi puntaje va a ser un 9 y lo lamento, Fernanda, pero era muy difícil la decisión y me decanto por el proyecto de María. Tu mejor idea. Verónica Cisterna, 38 años, soltera, vive en Villanueva, Guaymallén. Tiene un hijo. Verónica es ingeniera en informática. Nos recibió en su casa para contarnos por qué viene a presentarse en el programa y nos cuenta de qué se trata Reservati. No, tengo un socio, lo hacemos los dos en conjunto. Él no es informático, digamos, él es licenciado en administración de empresas, así que bueno, nos complementamos desde ese punto. Pero la idea fue de los dos. Bien, ¿y cómo vas llevando el tema de tu trabajo, que es el que te da de comer todos los días, con esto que es una idea y que está...? Uno cuando quiere emprender algo hay que ponerle ganas todo el tiempo. Uh-huh. Así que bueno, es mezclar trabajo desde el que me da ingreso diario y, uh-huh, y bueno, los fines de semana, feriados o bueno, horarios extras en la noche, bueno, uh-huh, combinando así para poder avanzar con el proyecto. Estoy un poco nerviosa, pero contenta con esta nueva experiencia. Hola Verónica, bienvenida a nuestra nueva edición de Tu Mejor Idea. Mi proyecto se llama Reservati, es una plataforma web para la gestión y reserva de turnos. La finalidad del desarrollo fue mejorar lo que es el sistema tradicional de reserva de turnos. Nosotros desde la plataforma ofrecemos una gran cantidad de herramientas, como es la gestión de turnos y la cobranza de los turnos también. Entonces, una institución con una estructura bastante chica puede implementar este sistema sin tener que invertir en grandes montos para desarrollar un sistema a medida. Nosotros ofrecemos dos planes que son muy accesibles y se contratan en forma mensual. Entonces, las instituciones no tienen que desembolsar un gran monto para poder implementar. Esta va a ser un tipo de aplicación que va a terminar siendo una app de celular. ¿Va a estar embebida dentro de las páginas web de cada cliente tuyo o es una plataforma independiente de la web y de alguna aplicación de celular? Por el momento tenemos la plataforma web, que cada institución se crea una cuenta y se le genera todo el perfil específico para esa institución y se les genera una página web que pueden promocionar todos sus productos, todos los servicios que ofrecen. Nosotros también ofrecemos desde la plataforma poder gestionar el cobro. Entonces no tienen que tener un costo fijo en tener un PONE o algún sistema de cobro con tarjeta de crédito o débito. Ya está incluido y pueden cobrarlo a través de la página web o presencial con el cliente abriendo la plataforma y pasando los datos de la tarjeta. ¿Y eso con qué? ¿Con qué programa? ¿Con qué software? Tenemos ahora
incluido lo que es Mercado Pago, pero lo queremos hacer con un procesador interno con los bancos para bajar un poco los costos. Eso te iba a preguntar, el tema del costo, porque vos le estás cobrando a tu cliente un valor, un fee mensual. Sí. Cuando usás la plataforma de pago, ¿qué costo adicional tiene que pagar ese cliente al fee mensual? Es el costo 7%. Adicional, la comisión que cobra, en este caso, Mercado Pago que estamos usando. ¿Vos no te quedás con ninguna comisión por ser intermediaria? No, no, no. Nosotros, la cuenta es directo del dinero, va directo, claro, al instituto o a la clínica. Sí. Perfecto. La idea próxima, en un futuro, es hacer la integración directa con un banco. Entonces bajaríamos los costos de comisión y sería mucho mejor para las instituciones. En Buenos Aires hay varios sistemas de este estilo, pero están enfocados unos al gimnasio, otros a medicina, a centro, sí, de estética. Por eso nosotros queríamos hacerlo más amplio y ofrecer lo que es Cuyo, enfocarnos más en Cuyo, que la verdad que lo que es Mendoza, Cuyo, todo el completo, no están usando sistemas para gestionar este tema. Bien. Se terminaron los 180 segundos. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Nos vemos en un ratito en la devolución. Muchas gracias. Bien, creo que me fue bien, fue positivo. Me hicieron preguntas, interactuamos, así que estuvo bueno. Espero que el resultado sea positivo. La verdad que todos estos proyectos que buscan mejorar y brindar más servicios y agregar valor y hacerle más cómoda la vida a la gente, a mí me encantan. Es lo que se viene, lo que estamos viendo, todas esas aplicaciones que nos simplifican la vida, al menos tratan de simplificarnos la vida. Me parece que el desafío que tenés, aparte de lograr la implementación y el uso de la herramienta, es justamente la competencia que puede surgir en este mismo rubro. Mi nota para tu proyecto es un 8. Bueno, me encantó tu proyecto, creo que tenés mucho por crecer, mucho por trabajar, pero además como emprendedoras, mujer, a las dos les digo, hay que seguir dando batalla, así que prepárense, gane, una de las dos va a ganar, pero mi corazón está siempre con las dos, así que bueno, en este caso para mí mi nota para vos es un 9. Son ideas interesantes, son ideas que ayudan a la forma de vida que tenemos hoy en día, de ir ahorrando tiempos de pérdida con todas las cosas que cada uno tiene que hacer. Yo eché un poco de menos que en el plan de negocio hubiera números. Me gustan mucho los números porque al final, desgraciadamente, son las realidades de inversión, de rentabilidad, etc. ¿No? Igual, mi puntuación es un 8. Un total de 25 puntos, felicitaciones. Desgraciadamente había puesto una puntuación de 8, lo cual hace un empate, no un sé empate, si eso existe 25 y 25, en así el que programa. Existe, vamos a tomarnos unos minutitos para preguntarle a producción cómo seguimos, si nos reunimos el jurado y tomamos una decisión por uno de los dos proyectos. ¿Está de acuerdo, producción? Me toca la responsabilidad de comunicarles la decisión. En este caso, consideramos que el proyecto que tiene más facilidad de implementación, más rápido, es el proyecto de Verónica. Por lo tanto, la ganadora en esta ocasión es Verónica. Felicitaciones, Verónica. Bien, muy contenta, feliz y bueno, con expectativas, a ver si podemos seguir avanzando, pero muy contenta. Tu mejor idea. En el próximo bloque conoceremos nuevas ideas, nuevos proyectos para el desarrollo del Perilago. Tu mejor idea. Descubrí Junín desde el aire. Junín, desarrollo entre todos. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida.
Ya sabes que si te deshidratas, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratas tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Toma Bonacqua, una buena idea. 13 de junio, presentación de La Grieta del Medio, el libro de Ariel Robert. Con música en vivo de Alter Tango. Teatro Mendoza, entrada gratuita. Tu mejor idea, Potrerillos. Para que todos podamos disfrutar del dique Potrerillos, el programa Tu Mejor Idea desafía a emprendedores para que eleven proyectos sustentables para incluir en el diseño del perilago de Potrerillos. Vos podés elevar tu mejor idea. Turismo, gastronomía, hospedaje, deportes acuáticos, servicios, educación y recreación. proyectos@tumejoridea.com.ar. Puede interrumpir tus mejores momentos. Toma Tron Rápida Acción. Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. En Jumbo sabemos que detrás de cada una de tus compras hay un motivo. Detrás de cada producto fresco hay alguien que quiere estar bien. Detrás de cada descubrimiento hay un sabor que te transporta. Detrás de cada compra online hay alguien que disfruta de su tiempo libre. Detrás de cada picada hay ganas de juntarse. Detrás de cada beneficio hay un momento que nunca vas a olvidar. Detrás de cada oferta hay una experiencia para repetir. Detrás de cada compra hay un motivo. Y hay muchos motivos para venir a Jumbo. Jumbo, te da más. Para aliviar a tiempo el dolor de cabeza, tenés Actron Plus en cápsulas blandas con ibuprofeno y cafeína. Actron Plus Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Participar de la cuarta temporada de Tu Mejor Idea, escribinos a proyectos@tumejoridea.com.ar. Si tu idea o proyecto es elegido, podés presentarte en el programa y ganar $500,000. Tu Mejor Idea. Ramiro Sevilla, casado, 32 años, dos hijos, vive en Rivadavia. Hola, mi nombre es Ramiro Sevilla y vengo a presentar a Tu Mejor Idea BSC Ladrillos Ecológicos. Ramiro es profesor de matemáticas. Su proyecto es BSC, Ladrillos Ecológicos. Mi proyecto se llama BSC, Ladrillos Ecológicos, y consiste fundamentalmente en la elaboración de ladrillos en base a suelo cemento. Finalmente ha llegado el momento, tan esperado, ansioso un poco, pero ya más relajado, así que bueno, vamos a tratar de soltarnos y tratar de defender con garras este proyecto. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido. BSC es un proyecto que intenta paliar el gran déficit habitacional que nos afecta, enmarcándose en las políticas ambientalistas actuales. El proceso productivo de los bloques posibilita el reciclado y desestima por completo la destrucción de los suelos fértiles, la tala de árboles y la emisión de dióxido de carbono, que sí están presentes en la elaboración de los ladrillos cocidos tradicionales. En cuanto a calidad, son tres veces más resistentes a la compresión, tienen menor transmitancia térmica, por lo que reduce el costo en el consumo energético, y las propiedades acústicas favorecen espacios más silenciosos y por lo tanto más confortables. Las ventajas también se encuentran en lo económico, su sistema modular de encastre agiliza los tiempos de construcción sin requerir mano de obra especializada, y economiza hasta en un 80% el uso de mezcla para el asentamiento. ¿Y nos puedes contar algo más del proceso productivo de este ladrillo? ¿Con qué material se haría? Bien, el proceso involucra lo que sí, tierra, ¿sí? Pero no el suelo, sino las capas debajo de estas, porque no queremos que haya componentes biológicos. ¿Sí? Estamos hablando a partir de la tercera capa.
en donde se encuentra lo que nos interesa, lo que sería la arcilla, el limo, la arena, y bueno, y en conjunto con lo que sería el cemento, simplemente un 10% de cemento lleva, el resto tierra y un aglomerado también en ese porcentaje, que sería un 10% de cal. Y bueno, en eso una vez se mezcla y se lleva a la prensa hidráulica, ¿sí? En la prensa hidráulica lo que se hace, se comprime, bueno, obviamente se compacta para poderle dar todas las propiedades que tiene. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a ecológico? La parte ecológica, ¿dónde estaría? Bueno, se me lo imaginé con material PET, de alguna manera con algo más que me recicles del medio ambiente, ¿sí? Se posibilita el reciclado de algunos elementos de construcción, como los escombros que por ahí los vemos tirados. Bueno, a través de la molienda se puede utilizar eso y en lugar de comprar el cemento, podemos utilizar eso que obtenemos de ahí. ¿Cómo? ¿Eso es más económico? Dijiste que es más económico. ¿Es más económico buscar a tres capas la tierra, utilizar...? Y para eso contamos con las canteras de áridos. Ellos ya están ahí y bueno, sería básicamente... Yo una pregunta cortita, Ramiro. Sí. ¿Precio de venta? Imagino que tenés un mínimo para vender. Sí. ¿Precio de venta? Bien, serían 7 pesos la unidad. Ajá. Sí, con 7.000 cada 1.000 unidades, que generalmente se los maneja... ¿Y has calculado la cantidad mínima que deberías vender por mes para cubrir la estructura de costo? Y con una producción óptima se obtienen 3.500 ladrillos diarios. Ajá. Si logramos vender esa producción al mes, básicamente estamos cubriendo en un mes el monto que se podría llegar a invertir alrededor de 350.000 pesos, 300.000 pesos. Estamos, bienvenidos, la verdad que ha sido un placer escucharlos. Ramiro, nos presentaste un muy lindo plan de negocio, atacás algo que para mí es fundamental, que es el tema habitacional, presentás unas propuestas a lo alternativo, creo que es muy valioso lo que estás haciendo, hay que trabajar mucho, sin embargo el plan de negocio que nos presentás y el equilibrio que tenés en la cabeza con los números que ha presentado es muy interesante y se ve bastante prudente. Yo voy a sacar un puntito porque sabés que me hubiese gustado que nos dieras más fuerza a todo el trabajo asociativo que vos tenés pensado con tu proyecto, porque eso le da mucha fuerza a lo que estás haciendo. Sí, sí, la idea también es que tenga ese gran impacto social, atrayendo, bueno, como yo le contaba lo, a camioneros. Lo leímos en tu plan de negocio, pero vos lo tenés que incorporar en tu discurso. Bien. No es mala mi nota para vos, mi nota es un 9. Gracias. Bueno, Ramiro, a mí me encanta tu proyecto. Me sumo a todo lo que dijo Lorenzo, pero para mí vale un 10. Te felicito. Gracias. Porque tiene también un potencial enorme de crecimiento. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí. Yo no sé si le has hecho un ensayo de materiales y has ensayado la resistencia que tienen estos bloques en un laboratorio de materiales. Mira, en realidad está basado en pruebas que se han hecho en Córdoba, ¿sí? Por la Universidad Nacional de Córdoba. En Chile también se han aplicado, Perú, Colombia, Brasil. Así que bueno, están bastante probados que tienen esa resistencia. Ah, o sea que esto es un modelo que vos ya lo estás tratando de exactamente algo que has desarrollado. Tratar de desestructurar un poco el tema. Perfecto. De la construcción. Bueno, mi nota para vos es un 9. Dos puntos el ganador es Ramiro. Dos puntitos el ganador es Ramiro. Bueno, muchísimas gracias. Mejor idea. Conoceremos dos nuevos emprendedores que participan en el proyecto para el desarrollo del Perilago en Potrerillos. Me llamo Guillermo Agustín Egea, estoy soltero, tengo una hija de 5 años hermosa. Me dedico a la construcción, estoy construyendo en este momento un complejo de cabañas. Soy Gabriel Vivanco, tengo 33 años, me he formado en ingeniería agronómica, he trabajado en bodegas en diferentes países de otras regiones, lo cual me formaron como enólogo y he tenido la posibilidad de trabajar en diferentes sectores de la gastronomía, lo cual, bueno, es interesante para poder aprovechar los recursos que tenemos acá en Argentina. O sea, Potrerillos es una zona de mucho tránsito de gente que van y vienen. Entonces, la gente por ahí acá pasa que llegan a las 10, 11, 12 de la noche y no hay nada, no hay ningún lugar.
donde pegarse una ducha o dormir un rato y poder seguir de viaje. Para lo que es el master plan del Perilago Potrerillos, presentamos espacio La Flor en un parador, en donde vamos a tener la parte de, por un lado, una bodega modelo donde vamos a estar desarrollando bebidas sustentables como Bloom y Bloom Bay. A partir de eso también vamos a generar otras bebidas sustentables como de base de algarrobas y otros recursos naturales que tenemos acá en nuestra región de Cuyo, y también vamos a estar fomentando la parte de gastronomía regional con gastronómicos de acá y que puedan ser vinculantes, y también fuertemente con la parte de coctelería, que vamos a estar valorizando producciones regionales y a partir de toda la industria argentina. Primero porque veo el programa, me gusta verlo porque es como que uno se nutre de muchas cosas. O sea, al que le gusta inventar o hacer cosas o crear proyectos nuevos, está bueno porque uno se nutre de todo lo que se ve. Y bueno, me metí por internet y mandé por la página web un mensaje. He tenido la oportunidad de poder presentar los diferentes desarrollos de bebidas en otras presentaciones de Tu Mejor Idea, lo cual está buenísimo y le da visibilidad a los proyectos. Y entendemos que está buenísimo poder, en esta instancia, poder plasmar todo el proyecto acá en el Perilago de Potrerillos por la parte de sustentabilidad social y ambiental, y aparte entendiendo que es un marco perfecto, hermoso, para poder comentarle a todos los turistas y gente que se acerque a la bodeguita modelo Kelevi que las producciones de bebidas están desarrolladas a partir de la flora autóctona que tenemos en esta región, agua, nuestra cordillera de los Andes, y es realmente un paisaje entre copas. Tu mejor idea. Guillermo pensó en construir pequeñas cabañas para los turistas que llegan a Potrerillos por poco tiempo. Denominó a su proyecto Dormis. Frente a él estará Gabriel Vivanco con un proyecto denominado Parador La Flor. Solo uno de ellos pasará a la final y podrá, si resulta elegido, avanzar con su proyecto. Tu mejor idea. Descubrí Junín desde el aire. Junín. Desarrollo entre todos. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Ya sabes que si te deshidratas, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratas tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Toma Bonacqua, una buena idea. 13 de junio, presentación de La Grieta del Medio, el libro de Ariel Roba. Con música en vivo de Alter Tango. Teatro Mendoza, entrada gratuita. Con el Pink Sale de Cicatricure Cremas Corporales, tu piel tiene más, más elasticidad y una reducción visible de estrías. Mucho más. También efecto lifting, que le da más firmeza a la piel. Pink Sale de Cicatricure Cremas Corporales. Tené más por un 25% menos. Probalas. Para aliviar a tiempo el dolor de cabeza, tenés Actron Plus en cápsulas blandas con ibuprofeno y cafeína. Actron Plus Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar.
Hoy, el jurado para el especial de Potrerillos estará integrado por Gabriel Fidel, Lorenzo Nievas y Ana Clara Pronoto. Para el que esté mirando este programa y no sea de Mendoza, ¿no es cierto que venga volando a conocer esto? Bueno, bienvenidos, Guillermo, Gabriel, un gusto tenerlos acá. Ustedes saben más o menos cómo es este, cómo funciona. La idea es que ustedes nos puedan contar en 60 segundos sobre su proyecto, empezando por uno de ustedes, no sé quién querrá empezar, vamos a empezar por Guillermo. Bueno, a partir de ahora, tenés 60 segundos. Bueno, el proyecto que yo traigo, digamos, es quiero hacer un complejo de dormis basado en que en favorecer al turismo, y me parece que el lugar lo da, el lago, las montañas. Yo tuve la posibilidad de vivir 7 años en las Islas Canarias, en Tenerife. Anduve por Málaga también y bueno, y ahí viajé bastante. Y el turismo no está orientado para la gente. Con dinero, ni el gerente de un banco, está orientado para el ser humano en general, para todo el mundo, está orientado para el que trabaja en un bar y es un mozo y puede irse el fin de semana, 2 días a pasear y recorrer un lugar. Basado en eso, bueno, y todo lo que he podido viajar y lo que he podido hacer, el tema del complejo Los Dormis siempre me rondó en la cabeza porque, digamos, es un camping mejorado. Es un lugar donde uno llega, por ejemplo, pasa acá en Potrerillos, que uno llega a las 10, 11 de la noche. Yo tengo la posibilidad de vivir algunos días acá en Potrerillos y lo vivo a diario los fines de semana. Pasa que hay gente que llega a las 11 de la noche y no tiene dónde quedarse. Guillermo, si querés redondear la idea algo más, porque se fueron los 60 segundos. Bien. Bueno, muchas gracias. Gabriel, a partir de ahora escuchamos tu proyecto. Muy buenas tardes. El proyecto que hemos desarrollado, teniendo en consideración la parte femenina también, en conjunto a Sabrina Rodríguez, Sabricuac, hemos desarrollado un parador gastronómico, cultural y con actividades al aire libre, en donde se denomina Parador La Flor. Dentro del parador vamos a desarrollar un módulo en donde vamos a desarrollar, a partir de Bodega Kelevi, un desarrollo de bebidas sustentables, en donde utilizamos floras de la región, no solamente Bloom y Blume, sino otros desarrollos, como por ejemplo también algarrobas y desarrollos de la flora autóctona de nuestra cercanía andina. Por otro lado, también podemos disfrutar de lo que es un complejo con exhibición de obras de arte, en donde se va a poder disfrutar un almuerzo con gastronomía regional y con coctelería sustentable de manos de Sabrina. Todo esto va a estar abastecido por energía solar, principalmente, y vamos a hacer uso de los recursos tanto de la huella de carbono y la huella hídrica, en donde vamos a tener la trazabilidad y sustentabilidad de los mismos. También vamos a tener un jardín con plantas xerófitas como parque educativo y recreacional para futuras generaciones que puedan entender nuestra cultura, y huerta propia. También vamos a tener una parte recreativa con una disciplina olímpica que es tiro al arco. Bueno, muchas gracias, Gabriel, muy interesante. Creo que tenemos ahora una posibilidad de hacer 180 segundos para hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Yo voy a empezar por Guillermo. Me quedé también pensando lo que dijiste, esto de tu experiencia en el mundo y de que realmente muchas veces cuando uno planifica un viaje no es menor el tema del hospedaje, y muchas veces en alguna circunstancia toca viajar de noche y es cierto que lo veo como una necesidad a desarrollar si estamos pensando en potenciar toda la zona de acá a Potrerillos. Pero me gustaría que me cuente un poquito más, ¿qué te imaginas? Porque me terminé imaginando un camping porque hablaste de un camping, pero que me cuente un poco más de lo que son los dormis. Claro, el dormis son pequeñas cabañas con dos cuchetas para alojar 2 o 4 personas, donde uno, cuando viene de viaje, lo que uno necesita cuando uno viene viajando es bañarte con agua caliente y tener un lugar limpio con sábanas limpias y una cama confortable para descansar y continuar al otro día. ¿En qué se diferencia, para que los que nos están viendo hoy lo puedan entender y nosotros también, ¿no? ¿En qué se diferencia lo que vos, Guillermo, estás proponiendo de lo que son las cabañas o los lugares que hoy vemos habitualmente en la montaña o aquí en Mendoza o en el país? Bien, se diferencia en el precio. Normalmente Potrerillos, por ejemplo, pasar una noche en Potrerillos son 2.000 pesos, 1.700 pesos una noche. Y la verdad, hay gente hoy, como está la economía, hay gente que no puede disponer ese dinero para gastarse en un fin de semana.
Lo que tiene los dormis, que tiene un costo de 300, 400 pesos por persona por pasar la noche. El dormi está focalizado en que vos llegues, te bañes, te acosté a dormir, duermas 6, 7, 8 horas y continúes el viaje. Casualmente, bueno, ahora compré un montón de herramientas para, estoy construyendo yo también algunas cosas, y lo bueno que estaría acá es que tanto en la parte de construcción como en la parte de mantenimiento del complejo, de los dormis, estaría orientado también a buscar gente de Potrerillos para brindarle trabajo y para el mantenimiento y después para la atención, porque eso hay que estar 24 horas metido en el complejo para brindar un buen servicio. Bien. Se nos terminaron los 180 segundos. Sí, interesante, interesante. Cuando uno empieza a indagar un poco... Un poquito, ¿no?, más, empieza a ver de qué se trata. Y lo bien que le haría la zona, uh-huh, aparte. Hablamos con Gabriel. Con Gabriel. ¿Qué tiene de innovador o de qué manera ayudas a la zona a ofrecer un producto turístico distinto, ¿no? Mira, realmente tenemos como impacto fuerte y positivo la parte de desarrollo de bebidas sustentables y con innovación. No solamente a partir de las bebidas que estamos desarrollando en Bodega Kelevi, sino la intención es hacer experimentaciones con otras materias primas que pueden ser de esta región o de la región andina. Al igual, no solamente la producción, sino también el desarrollo y elaboración de coctelería de mano de Sabri Cuac, y eso va a ejercer todo un turismo, una atracción, y realmente ahí hay todo un servicio de un montón de personas en donde seguramente pueden ser gente que están acá en la misma Villa Potrerillos. Al igual vamos a estar trabajando con productos y producciones locales de otros desarrolladores que hemos pasado por Tu Mejor Idea y de otras regiones, obviamente, para poder darle visibilidad a esos proyectos en un buen parador, con buena vista, y que el turismo pueda verlo reflejado. Y además de diferenciarse en el producto en sí, que es la bebida, uh-huh, ¿cómo sería el espacio, el ambiente? ¿Cómo se lo imagina alguien que hoy te está viendo aquí en Tu Mejor Idea? Bien, serían diferentes módulos. Un módulo sería la bodega modelo, que ahí en donde Kelevi se desarrollará la parte de producción. Por otro lado, tenemos la parte de producción de alimentos, en donde obviamente tratamos de revalorizar nuestra producción en Argentina. Realmente hay una vanguardia en lo que son los desarrollos gastronómicos de diferentes regiones del mundo, en donde la diferenciación se da a partir de valorizar los productos regionales. Obviamente con técnicas de elaboración de gastronomía, que para eso están todas las partes asociadas. Y después hay la sala mayor, la sala principal, sería una sala toda vidriada, con su aislación, depende cómo esté el clima. Hoy tenemos un clima hermoso con la montaña blanca de fondo, pero a su vez, en esa sala principal, más allá de estar exponiendo obras de arte de comunidades locales, también vamos a hacer exhibiciones o degustaciones de bebidas de regionales, de vinos de otras bodegas, de destilerías de otras bodegas de otras regiones, en donde se puede utilizar todo este marco que es hermoso, estar entre montañas, estar enfrente de un espejo de agua que la verdad que hace tanto bien a Argentina, a Mendoza como productores de diferentes cultivos, y esto lo digo como ingeniero agrónomo, de que estas son obras que valorizan toda la producción agrícola que hay en la región. Gracias. Gabriel, yo te robo un segundito si puede conversar contigo Lorenzo. Incorporaste la parte del deporte, sí, que también es uno de los atractivos. ¿Con quién traccionaste eso de dijiste, bien, flecha? Sí, con tiro, con flecha y arco. Estuvimos hablando con Luis, que es uno de los instructores. Existen tres lugares en donde se pueden hacer acá en Mendoza, y uno en San Rafael, que pertenece a Mendoza, obviamente, que serían cuatro los lugares en toda la plataforma de Mendoza. Creo que vamos a tener un debate interesante para elegir. Bien, a partir de este momento, ustedes tienen la posibilidad de preguntar un emprendedor a otro emprendedor alguna inquietud que les haya quedado respecto del proyecto. Bien. Sí, me llamó la atención cómo desarrollaste los vinos. O sea, sentí unos nombres un poco raros de algunas flores raras o algo así. Te quería preguntar eso, nada más, ¿cómo se te ocurrió? Mira, Guillermo, lo que hacemos con Bloom y Bloom Bay son desarrollos de bebidas a partir del néctar de flores, en donde utilizamos toda esta flora nativa que tenemos en diferentes regiones, tanto acá como en otras provincias de Argentina, uh-huh, y utilizamos el recurso apícola. Entonces trabajamos con abejas. Las abejas son realmente muy importantes para, uh-huh, la humanidad, así que creo que es algo que enfatiza la biodiversidad de cada una de las regiones, y bueno, hay que cuidarlas. Bien, me quedó claro.
Bien. Muchas gracias. No. Y me gustaría consultarte sí. Si entre los materiales, dentro de tus propias, si bien habíamos estado hablando con otros producciones, por ejemplo, lo de Tara, que es uno de los muchachos que había estado acá, de Joaquín, que tiene el desarrollo de Tara con placas sustentables para construcción, que utiliza plásticos reciclables. También podemos utilizar tranquilamente parte de tus desarrollos de las cabañas para hacer conformar lo que son las diferentes salas, que eso puede ser interesante y puede estar bueno que con tu desarrollo te asocies a lo nuestro para poder bien. Darle estructura. Claro, bien. Si fuera la construcción en una planta, ajá. sería con construcción tradicional abajo, con bien. Losa uh-huh. y construcción liviana arriba. Puede ser Durlock, puede ser fibrocemento, hay que ver aislar, hay que ver los fríos, hay que ver un montón de cosas. La construcción tradicional es como que no falla. Uh-huh. Y después, bueno, hoy día también hay muy buenos sistemas, tanto de frío como de calor, para calefaccionar lugares. Uh-huh. O sea, la idea también es, diferenciado al camping, digamos, es tener un lugar donde, supongamos, vos te comas un asado con tu familia y tengas un lugar calefaccionado o un lugar con aire acondicionado fresco en el verano. Está bueno. Para disfrutar el lugar, digamos. Y bueno. Bueno, me toca a mí empezar. ¿Eh? La verdad que la idea de desarrollar dormis es muy bueno, de alguna manera hace más accesible, amplía la cantidad de turistas que pueden venir, que como vos bien decías, a veces no pueden pagar eso. La gente, el turista encuentra los hostels o lugares accesibles por ahí en la ciudad, o a través de distintas plataformas que ofrecen, pero es verdad, y me parece interesante lo que vos decís, que en el destino todavía no está desarrollado, y por otro, así que me parece muy interesante y creo que hay que ponerle mucho cuidado al estilo arquitectónico, ¿no? Que tenga que ver con el paisaje. Y por el lado tuyo, Gabriel, me parece, la verdad que creo que le agrega mucho valor a Mendoza, el hecho de que estés trabajando el tema de la flora autóctona. Hoy todo se ha ido más por el lado del vino y de la cerveza, y me parece que es pues un atractivo adicional este tema de desarrollarlo y empezar a ofrecerlo también. Se me hace de vuelta difícil elegir uno de los dos. Me voy a volcar por el proyecto de Gabriel, en el sentido de que ya veo como que tenés muy pensado cómo desarrollar este aprovechamiento de la flora autóctona, y creo que hay algo que yo siempre estoy diciendo con el tema de la montaña. Mendoza tiene una deuda que se está saldando con esto de recuperar, desarrollar el Perilago, se está saldando una deuda con esto de desarrollar más la montaña. El hecho que desarrolles bebidas en la montaña, con la flora de la montaña, a mí me parece muy importante y creo que va a ser un bombazo en el sentido de la expectativa del turista. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Gabriel. Gabriel, y de lo que opina tu proyecto, Gabriel, le vas a agregar mucho valor a la zona, y es un proyecto además que es muy complementario con el resto de los proyectos y emprendimientos que hemos escuchado de quienes piensan desarrollar y explotar todo lo que es el Perilago. Así que no me cabe la menor duda que vas a generar algo diferente, y esto de las sensaciones para el turista va a ser espectacular. Me encanta el deporte olímpico, así que creo que el tiro al arco, y lo veo muchísimo, así que va a sumar. Sin embargo, en el sentido de desarrollar una zona en forma armónica, no podemos olvidarnos muchas veces de los cimientos y de las cosas que resultan fundamentales, y el hospedaje, con una ventaja competitiva como la que estás planteando, Guillermo, no es un tema menor. Y lo vamos a necesitar, y lo vamos a necesitar de calidad, para que ese mismo turista después pueda disfrutar de los proyectos de Gabriel. Ustedes mismos ya hablaron de empezar a complementarse. Ha pasado mucho con los proyectos de los emprendedores que empiezan a trabajar en sinergia. Así que, en ese sentido, mi voto va a ir para Guillermo, pensando en que creo y deben, tienen la obligación de trabajar sus ideas en forma conjunta. Perfecto, Arte. Muchas gracias. Sonaste vos. Les sonrío a ambos. Bien. La verdad es que yo entiendo que ambos proyectos me parecen muy interesantes. Ampliar plazas hoteleras es fundamental. Y sobre todo si estamos hablando del Perilago. El proyecto de Gabriel también a mí me parece muy innovador. Hacía recién referencia a Gabriel
respecto de la cerveza y el vino, vos estás jugando por otro lado. Así es que me voy a inclinar por el proyecto de ellos. El ganador, el proyecto de Gabriel Viva. Muy lindo poder compartir lo que uno ha vivido y bueno, la evolución espectacular. La verdad que muy, muy bien, me pareció lógico. De esta manera llegamos al final. Tenemos un nuevo finalista, Gabriel Vivanco con Parador La Flor. Es uno de los finalistas para Tu Mejor Idea Potrerillos. Te esperamos el próximo sábado a las 15:30 para volver a ver este programa. Y como siempre el domingo, Tu Mejor Idea 19:45 horas. Conoceremos nuevos proyectos y nuevas ideas en busca de medio millón de pesos. ¡Chao! La verdad que estoy muy contento por la evolución del jurado. El haber pasado de ronda, esto refuerza las ganas y obviamente que vamos a seguir trabajando para poder dar realmente buenos motivos para poder venir a disfrutar de Potrerillos acá en el Perilago del dique Potrerillos.